Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy, pero muy bien, al igual que yo, gracias a Dios. Y pues hoy estoy aquí nuevamente para otro nuevo tutorial de este hermoso. Ahora les voy a hacer esta hermosa bandana o diadema, como quieran, como la llamen. Y miren qué hermosa está. Tiene un diseño bien, pero bien bonito. Y lo mejor de todo es que es súper fácil de realizar. Miren qué bonito está, ya sea que quieran usar el diseño por aquí al frente o lo quieran poner por atrás, ya es cuestión de ustedes, de cómo lo quieran usar. Pero miren, de cualquier manera se ve sumamente hermoso nuestro diadema o bandana. Y pues esta hermosa bandana, aparte de que es bien fácil, pues pueden hacer muchas si las quieren vender, pues para que hagan negocio rápidamente, la hacen en cuestión de muy poquito tiempo y además sale muy barata porque pues con una bola pequeña yo me salió esta y todavía me va a sobrar para hacerle la otra con la misma bolita de estambre. Y pues bueno, vamos a continuar. Este es tejida con gancho tunecino, así es de que bueno, manos a la obra. Pero antes de, quiero agradecerles a todos los que están aquí desde el principio. Les quiero dar las gracias por estar de nuevo aquí conmigo. Les mando, ya saben, siempre muchas bendiciones, mucho amor. Y pues a todos los que están aquí por primera vez visitando mi canal, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Patricia Bucian y los invito para que exploren también mi canal y van a ver que van a encontrar variedad de mis tejidos que les van a gustar. Y claro, los invito para que se suscriban a mi canal, accionen su campanita para que siempre estén recibiendo todos mis nuevos tutoriales. Bueno, pues sin más por el momento, aparte de que ya saben, yo todo lo que hago se los hago con mucho amor, pues vámonos a la lista de materiales. Así es de que los invito a que se queden conmigo. Muy bien, bueno, pues si les gustó este color que yo utilicé en esta hermosa bandana, este es un color que se llama bisque. Bisque, ¿ok? Y es de la medida número 4, que es mediano. Pero ya saben, ustedes pueden usar el que ustedes gusten, el color que gusten. Solamente asegúrense que sea de la medida número 4. Este es 100% acrílico. Y pues van a necesitar también una liga, no importa el color de la liga, porque pues ya se dieron cuenta que va toda tapadita, así es de que pues no importa el color. Y también les voy a enseñar cómo la pueden dejar si acaso no la quieren hacer la florecita alrededor, ¿ok? Pero eso ya es más adelante cuando vayamos terminando. Bueno, vamos a utilizar nuestro gancho de tunecino, que este es del número 6. De 6 milímetros, ¿ok? Así es de que dice aquí que es del número 6 o en US es del número 10. Digo, perdón, 10. En Estados Unidos es del número 10 o es de 6 milímetros, cualquiera de, como quieran ustedes buscarlo. Van a ocupar también su aguja lanera para esconder la hebra que nos sobre y nuestras tijeritas. Y pues eso es todo, como ven, no vamos a ocupar en realidad muchas cosas. Son muy rápida y fácil de hacer. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar nuestra liga, nuestro gancho de tunecino, vamos a meter por aquí, tomamos la hebra, pasamos por aquí. Y van a tomar las dos hebras, tanto la pequeña, la chiquita como la del estambre, y las vamos a pasar así con una cadenita, miren, aquí, y luego ya sueltan su hebra pequeña y simplemente vamos a estirar aquí ligeramente y dejamos así. Vamos a tejer dentro de aquí 10 puntos, a tomar 10 puntos, así es de que este es el primero, y luego meten, sacan, toma lazada, cierran y sacan ligeramente el punto. De nuevo vamos a meter, sacar, tomar la hebra, toma lazada, cierran y sacan ligeramente el punto. Ahorita llevamos 1, 2, 3. Este se ve doble porque acuérdense que tomamos las dos hebras, pero es 1, ¿ok? Entonces tenemos 3 y de nuevo seguimos hasta completar 10. Con estas son
4, saco ligeramente la hebra, 4 y ponen aquí su hilo para irlo perdiendo. Y con esta son 5, 6, 7, 8. Estoy aquí tomando la hebra, 9 para que esconderla y 10. Aquí este es el último, ya tengo 10 puntos que saqué. Y en el gancho tenemos que tener, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Entonces, como ya esta hebra la fuimos escondiendo todo hasta el final, pues ya la podemos cortar lo que nos haya quedado para que no nos esté aquí estorbando, y miren qué bonito va quedando por lo pronto. Ahora vamos a tomar la lazada y vamos a sacar el primer punto solamente por uno. Ok, toma la lazada y ahora pasan por dos, uno, dos, toma la lazada y sacan por dos, y aquí vamos a seguir sacando de dos en dos, toma la lazada y sacan por dos, toma la lazada y sacan por 1 y 2, y toma la lazada y sacan por 2, y así vamos a continuar sacando de 2 en 2 hasta finalizar. Acuérdense que este es solamente uno, pero se ve doble porque tiene las dos hebras, así es de que aquí estos son mis últimos 2. Y así es como nos queda la segunda vuelta. La primera fue montar los puntos y esta es la segunda. Y pues vamos a ahora a tomar la lazada y vamos a tomar de dos este barrita, si se ven que se ve, si se fijan que aquí se ve una y dos y tres estas barritas así. Bueno, pues esas vamos a tomar la lazada y vamos a tomar de dos aquí de dos barritas y sacamos. Tomamos la lazada y vamos con las otras dos barritas y sacamos. Tomamos la lazada, vamos con las dos barritas y sacamos. Tomamos la lazada y vamos y tenemos las dos barritas y sacamos. Y tomamos la lazada y esta última barrita la procuran sacar junto con la partecita que está aquí atrás para que les quede bien reforzada su barrita. Así con esta. Y tenemos que tener en el gancho 2, 4, 6, 8, 10, 11 hilos. 11 porque recuerden que tomamos siempre en lugar de tener los 10, tenemos ya de aquí en adelante 11 en el hilo. Y de nuevo vamos Y de nuevo vamos a tomar la lazada y sacamos por una. La primera siempre nomás la van a sacar por una. Y luego ya de dos en dos, toma la lazada y sacan por dos, toma la lazada, sacan por dos, y toma la lazada, sacan por dos, por dos, por dos, por dos, por dos, por dos, sacan la lazada por dos y sacan la lazada por las últimas dos. Y así ya nos va quedando nuestra diadema. Y a partir de esta vuelta que sigue, que va a ser la número, a ver, ya está la 1, la 2, la 3, la número 4, a partir de la que vamos a hacer ahorita, de aquí se va a repetir exactamente igual ya todo hasta el largo deseado. Vamos a tomar la lazada y pues como si se fijan ahora las barritas están muy separadas, vamos a tomar la lazada y vamos a tomar la barrita de aquí. Y la barrita que se ve aquí atrás, déjenme se las enseño. Vamos a tomar esta barrita junto con el hilito de aquí atrás. Esta del frente y el de atrás. Aquí vamos al siguiente, este es el del frente y acá está el de atrás. ¿Sí se fijan? El del frente y el hilo de aquí atrás. O sea que vamos a tomarlos así, para que no se me confundan. Y entonces vamos a tomar la lazada, tomamos la barrita de aquí y la barrita de aquí atrás y sacamos. Tomamos la lazada, tomamos la barrita del frente y la barrita de atrás y sacamos. Y así vamos a ir tomando
la barrita del frente con la de aquí atrás. Tomamos la lazada y esta última siempre la vamos a tomar con la parte de aquí atrás, el último hilito con la parte de atrás. Y así tenemos que tener de nuevo 11 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 11 hilos en el gancho. Y vamos a tomar la lazada y ya saben, siempre saca nomás por una en la primera y luego de 2 en 2. Así de esta manera, vean qué facilita. Y luego de nuevo de 2 en 2. Y aquí está la que sigue, la que sigue, la que sigue y la última que sigue. Y ahora sí, de aquí en adelante se va a repetir esta que fue la vuelta número 4, todo hasta el largo deseado. Ya sea que la quieran para una niña o para un adulto, pues ya simplemente tomen la circunferencia de la cabeza, tómenle medida y ya ustedes van a ver ya el tamaño que ustedes quieran hacerla. Entonces les voy a repetir una vez más cómo le van a seguir haciendo todo hasta el final. Aquí toma la lazada, toma la barrita junto con la de aquí atrás y saca. Toma la lazada, tomamos la hebra de aquí al frente y la barrita de atrás y sacamos. Tomamos la lazada, aquí está la barrita del frente y acá está la de atrás y sacamos. Tomamos la lazada, aquí está la barrita del frente y acá la de atrás y sacamos. Y tomamos la lazada y tomamos esta última barrita con la de atrás y sacamos el último puntito en realidad. Y de nuevo, ya saben, sacan la primera por una y luego de dos en dos, así, de esta manera. Y vieron qué fácil se van haciendo y se va tejiendo sumamente rápido porque se avanza mucho con este aguja, con este gancho de tunecino. Y así es como vamos a ir haciendo y miren, así es como les tiene que ir quedando. Y pues bueno, yo voy a seguir tejiendo y ustedes también, y ahorita nos vemos hasta que tengan su largo deseado. Muy bien, bueno, pues yo ya terminé con todo lo largo de mi bandana y miren, se supone que el diámetro es la parte de aquí arriba para los gorros, así. Déjenme ponerle más chiquito para que vean. El diámetro es la parte de aquí arriba, ¿verdad? Aquí. Y la circunferencia es la parte que rodea toda la parte larga de la cabeza, como vieron la bandana o la diadema. Entonces, lo que les dije, ustedes van a medir la circunferencia. Y para una, aquí está. Y dice que este es para una mujer adulta y dice que mide 55 centímetros la circunferencia. Entonces, a esos 55 centímetros le vamos a quitar 5 porque todavía tenemos la liga, que es lo que va a ser el resto de los 5. Entonces esta bandana, la diadema, yo la tejí de 50 centímetros. Si ustedes no tienen la tabla de medidas, no sé si quieran rápido ahí apuntar o si no regresan el video, rápidamente les voy a dar. Miren, por ejemplo, de 0 a 3 meses la circunferencia sería como entre 40 a 42 centímetros. Y yo casi siempre hago intermedio. Si es de 40 a 42 la hago de 41 o la más chica, porque casi siempre el tejido tiende a estirar. Yo casi escojo la primer medida. De 3 a 6 meses es de 43 a 54 centímetros. De 6 a 9 meses es de 44 a 46 centímetros aquí. Entonces casi siempre yo las hago con el primero, que sería 44 centímetros. De 9 a 12 meses es de 46 a 47 centímetros. De 1 a 2 años de 47 a 48 centímetros. De 2 a 5 años sería de 48 a 50
a 50 centímetros y luego de 5 a 10 años de 50 a 52 centímetros para las adolescentes, o sea, las teenagers como de unos 18 por ahí, 12, 18, ya las teenagers ellas usan de entre 52 a 55 centímetros y para la mujer adulta, o sea, así como yo, de 55 a 59 centímetros, dependiendo, porque ya ven que hay unas que tienen cabeza más grande, más chica, según como ustedes la vean. Bueno, pues yo se supone que debo de tejer, y bueno, me falta la última medida de, si es para un hombre adulto, va a ser de 59 a 62 centímetros, ¿ok? Bueno, pues como yo tengo la medida de la mujer adulta es de 55 a 59, entonces ya saben, yo tomo la más chica que es de 55, pero le vamos a quitar 5 centímetros porque acuérdense que todavía tenemos la liga. Entonces mi bandana mide 50 centímetros, y entonces porque le quito 5, nada más en esta ocasión porque es porque tiene la liga, que es lo que equivale a los otros 5 centímetros, ¿ok? Pero si hacen un gorro, pues ahí sí le tienen que poner todo el tamaño que sea. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo vamos a finalizar nuestra diadema. Muy bien, bueno, pues ya hasta aquí tengo la terminación, entonces vamos a tomar la liga de esta manera y vamos a hacerle un medio punto en cada, antes de aquí tomamos la liga que está aquí atrás y vamos a meter aquí en el primer punto y metemos también acá y hacemos un medio punto y vamos aquí al siguiente y hacemos el segundo medio punto. Ustedes ahí van a ir viendo los hoyitos en su casa y aquí en el que sigue el tercero y luego aquí entre este va a ser el cuarto y luego aquí en el que sigue el quinto, luego aquí en el que sigue el sexto, aquí ya llevamos 6 y luego aquí el que sigue son 7, 8, 9 y 10. El 10 lo toman del último puntito así completito, como si fueran a tejerlo, para que agarren los dos hilitos para que les quede bien reforzado. Y aquí ya son sus 10 medios puntos, igual que como comenzamos. Y luego nos va a quedar, les decía que ya sea que la quieran dejar así, nada más ya, aquí la acomodan su liga. Si la quieren dejar así ya nada más, pues le pueden hacer le hacen una cadenita y cortan su hebra y le esconden y les quedaría así de esta manera. Pero a mí me gustó más como con la florecita. Entonces lo que vamos a hacer es aquí cuando terminen, vamos a seguir tejiendo la liga, los medios puntos que utilicen para cubrir su liga, porque depende de la liga que estén usando. Yo aquí en mi caso este es 1, 2, 3, 4 y 5 medios puntos, así. Y luego vamos a ir dentro aquí de lo que tenemos tejido, no importa, ahí le van a seguir tejiendo hasta ir completando aquí como van viendo. Vamos a ir aquí dándole la vueltecita y traten de agarrar los puntitos más o menos así como van aquí y así le vamos a ir tejiendo todo al darle toda la vueltecita, la vuelta también como no importa que tuvieran allá abajo ya el otro tejido, que al fin no se va a notar la diferencia y va a quedar más bonito. Así de esta manera. Y vamos a hacer aquí en el último puntito también el último. Aquí. Y luego pues ya nos seguimos allá del otro lado. Me cupieron 5. Me imagino que aquí también ya son 2, 3, 4 y 5. Porque los puse exactamente pues a la mitad. Y ya que cubrieron, miren. Vamos a meter aquí en el primer cadenita o punto que se ve y metemos y sacamos con un punto deslizado, hacemos una cadenita más
cortamos nuestro hilo y lo sacamos, y así, miren, más o menos ya nos quedó. Lo corté muy largo y miren qué hermosa nos queda nuestra florecita, es bien bella, y así es como nos queda nuestra bandana. Lo único que hay que hacer ahora, vamos a enhebrar nuestra aguja, pasamos el hilo por detrás, aquí meten y lo pasan por detrás para que les lo vayan escondiendo por la parte de aquí adentro. Y miren, como les dije, ya sea que lo quieran usar así por el frente o lo quieran usar por la parte de atrás, que también se ve bien bonito, o sea que les viene quedando su diadema de dos pistas. Y vean qué hermosura se ve. Así es de que pues ya ahorita voy a enhebrar mi aguja y ya nomás vamos a perderle su hilo. Y pues miren, ya simplemente pasan su hilo con su aguja por dentro de los puntos de esta manera. Y luego pues ya un poquito más y ya se regresan de nuevo así para que lo dejen mejor perdidito su hilo. Y ya simplemente lo sacan, estiran bien para que cuando corten su hilo no se les vaya a salir. Estiran bien y ya lo que les sobra pues ahora sí ya se lo cortamos. Y miren qué hermosa nos ha quedado nuestra diadema, bien bonita, con su diseño bien hermoso. Y pues vamos a ponérselo a nuestra modelo de nuevo para ver qué tal le quedó. Vamos a ponérsela. Y miren, le quedó perfectamente muy bonita. Como les dije, ya sea que la quieran usar así de esta manera, así. Y miren qué bonita se ve. O ya sea que la quieran usar toda la parte, esto hasta atrás, ¿ok? Así. Y de todo modo se sigue viendo bien hermosa. Vean nada más qué bonita. Bueno, espero que les haya gustado mi tutorial. Ya saben, regálenme like, compartan mi video y no se me vayan sin suscribirse a mi canal. Los dejo y que estén bien y les mando bendiciones y mucho amor. Adiós.